¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Google, bienvenidos a Google TV. Bueno, hoy la verdad que traemos un vídeo bastante curioso y es que vamos a hablar de dos tipos de carcasa. Sí, te estarás preguntando, bueno, Xavi, si son las mismas, estoy viendo que son iguales. Parecen las mismas, pero realmente no lo son. Como ya sabéis, muchos de vosotros, nosotros tenemos un iPhone 6S, bastante tiempo ya, por cierto, sigue funcionando sin ningún problema, pero hoy no vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa? Que teníamos una carcasa, se nos ha quedado bastante vieja y hemos acudido al mercado a comprarnos otra original como ya teníamos de la marca americana. Y nos hemos sorprendido cuando hemos entrado en eBay y valían 4 veces menos de lo que valen en la tienda de Apple. ¿Qué pasa? Que te la venden como original, pero realmente lo que están haciendo es estafarte. Porque no son originales y es lo que vamos a demostrar hoy aquí. ¿En qué va a consistir el vídeo? Te estarás preguntando. Bueno, pues vamos a ver todas las diferencias, que son bastantes, las que hay cuando te compras una funda que se hace pasar por original, pero que no lo es, y luego cuando te compras una funda original. Simplemente luego tú puedes decidir en base a tu presupuesto lo que te vas a comprar, pero que sepas que te están vendiendo gato por liebre. Así que chicos, vamos a por ello. 3, 2, 1, comenzamos. Bien, vamos a comenzar viendo las dos fundas y es que a la izquierda vamos a tener la que se hace pasar por original, que es falsa, de color naranja, mientras que a la derecha tenemos la original de color gris carbón. Bien, la primera diferencia que vamos a ver rápidamente es el pelo, por decirlo de alguna forma, que tenemos en la base de la funda donde vamos a apoyar nuestro dispositivo. Y es que en la falsa, en la de color naranja, es un pelo más robusto y en la original, pues es más agradable, ¿no? Con lo cual, eso ya es una primera diferencia importante. Otra de las cosas que vamos a ver a simple vista es cómo está escrito el nombre. Y es que en la naranja está escrito de una forma más grande y es menos legible. Mientras que en la original vamos a ver que la palabra de iPhone está más pequeñita y toda la frase que pone debajo es mucho más legible. Otra de las diferencias que se puede ver a simple vista es el acabado de la cámara, es decir, el perforado que tiene en la parte interior, que como veis en la naranja es lamentable, mientras que en la original está perfectamente recortado y se puede apreciar que el trabajo está mucho mejor acabado. Bien, una vez vistas estas diferencias, vamos a darle la vuelta a las fundas y lo primero que vamos a notar es el tacto que nos vamos a notar en la original, que es mucho más agradable y menos deslizable que en la falsa, que ya se nos ha resbalado alguna vez, ¿no? Otra de las diferencias, pues es el acabado también de la cámara por la parte exterior, que vamos a observar que también está mucho mejor acabado en la original que en la falsa, que además se ve bastante repasado el color negro que contrasta con el naranja. Otra de las cosas que se puede ver también es que cuando ponemos la funda de perfil vamos a ver una raya, por decirlo de alguna forma, en la de color naranja, que demuestra que el trabajo no está bien acabado, perdón, mientras que en la original vamos a ver que esa raya está perfectamente limada y no se nota. Más adelante la veremos en comparativas las dos cogidas. Otra de las cosas que vamos a ver es por dentro el acabado de la cámara de una forma más cercana para que se pueda ver lo mal hecho que está en la naranja, mientras que en la original, como ahora veremos, está mucho mejor acabado. Me ha gustado acercarla un poquito para que lo veamos un poquito más de cerca, para que se vea la diferencia tan grande que hay de una carcasa a otra. Y ahora con las dos cogidas en la mano, pues a simple vista todas las diferencias que he comentado pues se pueden apreciar de una forma más clara. Como veis, vamos a poner el perfil para que se vea lo que hemos comentado anteriormente. Uno está perfectamente limado, mientras que el otro se puede observar la raya de unión de la pieza. Y ahora nos toca ver la diferencia que más me ha gustado comprobar, ¿no? Y es la hojita del símbolo, que como vemos en la falsa está ligeramente más separada que en la original. Y esto es muy fácil de ver, así que bueno, si te están vendiendo gato por liebre, lo vas a ver enseguida. Y por último, la última diferencia es que el símbolo de la marca americana debe de tener relieve. Como podemos comprobar, en la de color gris carbón lo vamos a notar, hay un relieve, vamos a ponerla de perfil, mientras que en la naranja está totalmente plana y no lleva ese relieve. En fin, estas son las diferencias para que te puedas decantar y sepas sobre todo cuál es la original y cuál es la falsa. Vaya por delante que nosotros pensamos que la original es muy cara, los productos de Apple son muy caros, eso sí que es verdad, pero que sepas que no van a acoplar perfectamente.
Y otra de las cosas que creemos que es importante es que nosotros hemos notado, por ejemplo, cuando quisimos hacer un pedido, ¿vale?, para cenar, no podíamos conectarnos bien con la naranja y en ocasiones nos ha dado fallo en la conexión de datos en los mismos sitios, mientras que con la original no nos ha dado ningún problema a la hora de conectarnos, y eso creemos que también es una cosa importante que se sepa. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para decantaros y sobre todo saber cuál es la original y cuál es la falsa, ¿no? Que cuando entréis a una tienda, que cuando las compréis en eBay, que cuando las compréis donde sea, sepáis rápidamente, con los detalles que hemos comentado anteriormente, si es original o si es falsa, porque hay que hablar con propiedad. No se puede decir que es una réplica, que es parecida. Es falsa, no es la que vende Apple en su tienda oficial o la que distribuye a otros establecimientos de forma original, por así decirlo. Y ahora, chicos, lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, el canal es vuestro. Que no se me olvide recordar que nos vais a poder encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales o también en nuestra página web googletv.com. Y que no se me olvide tampoco que si quieres estar al tanto de todo lo que pase aquí, en el que esperamos que sea tu canal favorito de tecnología, simplemente tienes que pulsar el botoncito rojo que te estará saliendo ahí justo debajo. Sin más, me despido. Mi nombre es Xavi García, esto es Google TV, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.